Si toque o jetix calichal y se dice tal y el fruto prohibido, su cesárea ébora. Agradezco a cada uno de ustedes quienes sintonizan a través del 1210 o en línea a través de Ecos Indígenas, la voz de la diversidad. Mi nombre es Alicia y como siempre es un gusto compartir con ustedes este espacio, pero también hoy tengo el gusto de compartirlo con alguien más y es Pepe Espinosa, el director de esta emisora. Pepe, muy buenos días, ¿cómo estás? Pues muy contento, Alicia, buenos días, auditorio de La Voz de los Vientos. Y Alicia, pues esta alegría nos contagia porque también ya estamos a unos cuantos días de la celebración del vigésimo primer aniversario de Ixcopochtaik, de La Voz de los Vientos. Aquí la radio, pues es un espacio también para todo el pueblo, para todo el pueblo, y más bien viene mucha gente, tzotzil, soque. Yo creo que la misma gente también busca su propio espacio para darle difusión a la palabra, para darle difusión a lo que saben hacer. Y ha habido esa forma de convergencia, ¿no? Precisamente cubrimos temas que les interese, ¿no? A los pueblos originarios de esta región, porque aquí es un pueblo. Básicamente es soque aparentemente, pero hay más pueblos tzotziles debido al desplazamiento forzado, debido a la migración, y podemos encontrar tzotziles desde Mezcalapa, inclusive una parte de las comunidades de Francisco León, Teicpatán, en Cuapilla,
y en esa zona, principalmente en Chicoasén, Osumacinta, San Fernando, que son municipios considerados como Soque netamente. Nací en el año 1930. Hoy, en agosto, cumplí 88 años. Y desde niño de 8 años lo empecé a practicar lo que es el instrumento, que es el carrechito. Mi papá me enseñó, es la herencia de mi padre que tengo. Hay un lugar donde lo saco. Aunque esté en el barranco, en el río, no son buenos. Esto lo saco en los barrancos así, en seco. No todos los carrillos salen buenos. Si tengo cinco, voy a sacar aquí un cadeo de este. Lo corto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadeos. Si sale bueno este, tiene que salir bueno los demás. Si no sale bueno este uno que lo corto en la punta, no sale bueno ni uno. ¿Cuál ahí? ¿Cuál? Pero cualquiera, ¿eh? Sí, ¿no? Hay alumnos que lo quieren agarrar hasta el golpe del tambor a su modo. No, hijo, yo así los tengo. No, hijito, esto, así. Van a aprender a como yo les enseñe. ¿Qué ritmo tiene cada sones, cada alabado? ¿Qué golpe tiene el tambor cada sones, cada alabado? Los niños de tío Luis Hernández, que es músico tradicional, también él dice que está dejando a los, o sea, enseñando a los niños para que ellos vayan aprendiendo y no se pierda los músicos tradicionales, ¿no? De aquí, de mi pueblo, de Cupainalá o las regiones de Mezcalapa. Y qué bonito sería que todos participáramos en eso, de que es como para fortalecer, ¿no? Nosotros vamos a participar o nos hacen una invitación para una fiesta patronal. Lo que tenemos que hacer es avisarle a los compañeros. Por ejemplo, aquí tenemos muchos chamacos que son estudiantes, ¿verdad? Pero hoy no están. Hay de 13, 14, 15 años que participan, ¿verdad? Entonces, todo eso yo los enseño. Él toca el violín y yo les doy el paso, ¿verdad? Ahorita, pues, son personas ya adultos, ¿verdad? Que están, pero esos solteritos no están. El que le gusta, ¿verdad? Entonces se incorpora con nosotros y nosotros no estamos para negar. Nosotros estamos dispuestos a enseñarle, ¿verdad? Instruirlo, ¿eh? Y por eso, pues, todavía se sigue conservando esta costumbre. Pero cuando el que va a empezar a danzar, nos vamos a santiguar con el pie. Hacemos una cruz. Porque vamos a empezar a ejercer nuestro ejercicio. Pero con el pie, no con la cabeza. Por eso con el pie me tengo que santiguar.
Por ejemplo, el pueblo Soque tiene otras danzas. Por ejemplo, Chapultenango, la danza de la siembra, o la danza de, también de las niñas, la danza de los carnavales. O sea, cada pueblo tiene su propia danza. Si un pueblo desaparece su danza, pues pierde algo muy importante, así como ocurrió con el tema de la erupción del volcán Chichinal en el municipio de Francisco León, que fueron enterrados vivos los músicos y danzantes por ese fenómeno eruptivo. Ancianos, ancianas, músicos, danzantes, rezadores, como quedaron ahí enterrados, desapareció también la música. Y eso fue, creo que, lo más triste, porque muchos niños, pues, ahora solo conocen la historia, ¿no? Si dejamos de transmitir de aquí, dentro de 10, 20, 30 años, nos vamos a desaparecer como pueblos originarios, como nos autodenominamos Orepán, Otepán, Otepán, y o hombres de palabra. Y eso es lo que no queremos principalmente, y la emisora, pues, tiene esa función básicamente de concientizar esos elementos culturales, de darle realce. Ya comieron, ya no lo quieren su maíz. Ahora sí, voy a acostar, voy a soñar. Así que me siento aquí, lo escucho en mi radio, porque canta. Ay, mi tío es muy bonito, así ahí escucho mi radio. Porque no tengo ninguno, ni un nieto chiquito. La tengo ya esta muchacha. A mí me gusta cantar mucho. La palomita blanca, la chacanita, el mosquito. Y lo estuve cantando. Sí, lo estuve cantando. Es que a mí no me da pena, no me da vergüenza, porque dicen mucho, es vergüenza que robemos, pero que cantemos, no. Ya es como quien dice, mi alegría de vivir. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Que yo les voy a dar les voy a dar el corrido de don Benito Juárez. Palomita blanca, piquito de oro, lleva una carta para Oaxaca. Cuando regrese, trae el decreto del licenciado Benito Juárez. Los que respeten los derechos ajenos, esa es la paz para vivir con los hermanos. Los que respeten los derechos ajenos, esa es la paz para vivir con los hermanos. Gracias. En Tapalapa, Chiapas, la séptima cuerda busca preservar y fortalecer los sonidos de los pueblos soques, dio a conocer el representante de la agrupación, Genaro Díaz Rodríguez.
Chiapas, a la mecha de Dios. Chalito ya que ya y el taracuchito suba bajito ya tal el techil tacticlito cuchal chuje tigna carique clita cocina tic Chiapas que no es nacarite y caltic tarrancho Santa Ana tas municipio en la Trinitaria lita cocina tic Chiapas y hets barajay de cuchilito das tigic tal a veces tachal cuchal mija calito arroz cuchas calto tal el agua y que no toclito que tu dije suba bajo metic caltic lita le maltique ya que to hets valla que el tauta quieres tal es cuchle jalique y hets Kusia pitch el tachapanel skaldik cha hayi tam mucho tihech va bajo me dijaron hech li skaldik sventa radio hay un hech va skaldiklito taskai digo esa marimba cha sventa hijeno shukti abikaka
Se escuchan todas las comunidades, andinos, Arabia, Juárez, Tuñajén, Motején, La Nueva, Zaragoza, en todas partes y en cambio la televisión, ¿no? Poquiemón, Yahuatzuchuy, Tezuñije, Esjute Istu, Tezuñije, Tejenezumba. Tejenesuñi, tetuzuy, coche, itza de coche, ni man monu, ejamba, te cunguina. Copa inala, te vuelvo a ver entre lomitas para decir. Que eres tú mi inspiración. Y cuando esté lejos de ti, oh tierra ideal, yo pondré tu lindo nombre con letras de oro, Copainala. Copainala.